Aotxa.info. Arratsaldeko 6:00 Gazteluen Balantzatik abiatuko dena. No tiene límite, usando todo tipo de estrategias para aumentar sus beneficios y escuchar luchando ganaremos. El 8 de febrero, como ya dijimos, nos vamos a movilizar en Pamplona contra las casas de apuestas. La manifestación la convoca la plataforma contra las casas de apuestas de la comarca de Pamplona, que reúne diferentes plataformas de diferentes barrios y pueblos. El día comenzará a las 12 con una mesa redonda en la que participarán diferentes plataformas, en la que contarán su experiencia, cómo están llevando la lucha, y luego se hará como una asamblea abierta en la que cada plataforma nos separaremos y sacaremos ideas de qué hacer de aquí en adelante, compartir experiencias de diferentes barrios, más en concreto, creo así. Y bueno, luego cada uno irá a su casa para coger fuerzas para la manifestación, que saldrán columnas desde Berriozar, Sanduzelai, Ermitagaña y Mendebaldea, desde Huarte, desde Mendillorri, que saldrán a diferentes horas, sobre las 4 o 4 y media saldrán ya todas las columnas para empezar la manifestación en la Plaza del Castillo a las 6. Esperamos que aparezca mucha gente. Ahora estamos buscando adhesiones de diferentes colectivos, porque vemos que no es un problema solo de un colectivo en concreto, de un barrio en concreto, sino que afecta a un gran sector de la sociedad, y estamos viendo que en diferentes barrios y pueblos hay una buena acogida con esta problemática, porque ven que está afectando muy gravemente, sobre todo a la juventud trabajadora. Desde la última vez que hicimos una rueda de prensa, se ha visto que en diferentes barrios y pueblos se han concienciado sobre esta problemática, han decidido dar el paso a organizarse y a movilizarse y a hacer luchas en sus barrios y pueblos. Hemos visto cómo en Aspilagaña han empezado a hacer concentraciones los viernes contra las casas de apuestas. El otro día en Ermitagaña y Mendebaldea se movilizaron en frente de Mercur, también han organizado alguna charla. Y desde en diferentes barrios que todavía no hay plataformas, también nos ha llegado que están empezando a juntarse para hacerle frente a este negocio.